Hey there, and welcome back to a new video. Today I'm gonna help Nova to join one of the most popular websites for Second Life users in the latest days. Yeah, probably you already heard about Printfeed. I don't know. There are a lot of giveaways and promotion going on. This is a special website dedicated only for Second Life users. It's for promotions, artistic work, so you can share all your favorite pictures there and find your favorite creators. Let me show you more about the website while I build Novata's account. Okay, so this is print feed. If you are a photographer, if you are passionate for photography, probably you are sick of all the problems with flare, right? So. We have this new option available for all Second Life users. And this is going to be connected to your Second Life account. The only thing you have to do is to write your username and wait for the code in Word. You see the numbers right there. You need to copy and paste it here. And then, boom, you create your account yeah it's going to be linked to your username for the meantime there is a new update coming very soon in which you are going to be able to finally create a username for the website so yeah nevada it's nevada is our resident right and your first contact is going to be of course the website as you see the same picture of the profile in word will appear here and if you check on discovering you will see all the hot topics, all the what's trendy, what people are doing. This is like a the mean, the main wall, right? You will find two options. You can subscribe to get information in word, or you can just follow the website. So you, it's the same as Facebook or Twitter, and then you can see in your feed and wall feed all the posts uh, related to the, to the account, right? Oh, I giveaway. That sounds exciting. It's. Participant, okay. So, you see, you can like the post. You can make a comment. Let's write Novata's username, right? And you can also share the post. Most, uh, most Second Life creators, I think I'm going to start using this for promotions. That's why a lot of people have been joining lately. There are a lot of giveaways. And you know, everybody likes to participate. So, as you see, whenever you comment on something, the latest comment goes to the bottom, right? Hey, I see Linda here. So, yeah. And then to share the post on your, on your feed, you have to do it like that. So, let's write a comment. Let's say something nice here. It's our first post, right? So, if you want to try it, it's available right now. A lot of people are joining. I think over 10,000. Uh, users are already in just a couple of days, two days since this was released. Uh, don't forget the link is in the description of this video, and I'm gonna show you a little bit like something that you should know, right? What you can do, what you can Do you need to pay to use this website? Of course, nothing, it's free. <laughs> but there are some good options for you if you just want to share your pictures. Let's see. As I was mentioning, you need a pro account if you want to blow ak pictures right but if you don't want to pay then you have a limit size okay you cannot upload any picture bigger than that and if you are wondering how much does it cost a pro account okay for a pro account we need to go in war yeah just click there and you will get a link you can visit the start in war and uh, maybe you are wondering why do i have to go in war well as i told you this is a system created for second life user it's connected to second life and for now they tax inlinden yeah you can pay how much 1680 i'm sorry i can see well for four weeks or you can pay for six months so you can, you can choose the range and try a pro account for higher resolution pictures right Oh, I got a notification. What is this? Equal them like my post. Nice. Thank you. Oh, they also made a comment. You see, you will get the notifications right there. And they say first coming. Hello. Hi there, Equal 10. Thank you for noticing. <laughs> Novata. Hey, I don't have any follower in this account. What happened, Equal 10? Why aren't you following Novata? That's bad is eh? someone tells equal 10 that they've been regarded, okay? Anyway, so since this is a free account, I'm gonna resize my picture to follow the rules. Uh, let's try something nice. You know, Nevada loves their friends, so yeah. Actually that's not Nevada, but it's the <laughs> it's me, Lui okay no uh, so, yeah, that's how you post your pictures. You can see there, people can comment, can react to your posts. It's very interactive, and I'm totally sure they're gonna uh, continue adding more features in the future. So, for now, let's follow some websites like Second Life official account. They have a website here. Oh, this girl looks really cute. We'll say hello. Why not? Let's try to socialize, right? Maybe I'm gonna get some followers like this. So yeah, you can follow your favorite creators. Believe me, several stars are joining this. Uh, if the community becomes stronger and they keep supporting this platform, of course, it's going to become something better, right? So you see, you can edit your profile. You can add a nice description. You can also modify your post like this. Uh, it's super friendly user. i you going to try it? It's a good option, and you can know, you can see the work of all the users there. And if you go on discovery, as I said, you can see all the, all the posts or the news related to the latest topics, right? So yeah, need it, it's free, so you, maybe you would like to try it. And by the way, you can also uh, change the picture of your profile for better things. I don't know. I just resized the picture, but yeah. So that would be me sharing about the print feed website let's go with nevada who has prepared a tutorial for finance Con Life. Bienvenidos a la segunda parte de este video en la que vamos a hablar del nuevo update de Finestore que acaba de salir hace un par de días, así calentito de la olla. ¿sí? los tan esperados reflejos, los espejos, los brillos metálicos y más cositas sé que muchos por ahí tienen miedo o han tenido una mala experiencia así que yo tu novatita se va a sacrificar y lo va a probar por ti antes de que tú lo instales primero míralo aquí en youtube así. Antes de que instales el nuevo update, por favor, recuerda: siempre te digo que hagas un backup de tus settings. Pasa a preferencias en la última opción, selecciona una ruta de destino en tu PC y por favor guarda una copia. ¿sí? Se van a guardar todas las opciones de tus windlines, eh, configuración de cámara, todo, todo, todito. Recuerda también que si por ahora no quieres instalar el nuevo update, no hay problema. Las tres últimas versiones aún siguen disponibles y van a contar con soporte de Firestone. Sí, recuerda que este es solo un tutorial eh, para mostrarte las opciones y desde mi humilde punto de vista cómo funcionan. Sí, que solamente espero que te sirva de ayuda. Pues para eso somos residentes de Second Life, para ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Je, así esperando de que no me funen o me insulten en los comentarios. A ver. Otra cosita también que tengan en cuenta es que esta versión ya no es compatible con 32 bits, okay? De aquí hacia adelante todo es 64 bits. Y pues miren, chicos, esta es la nueva versión de Fire and Storm. Sí, miren. Eh, algo importante que he visto que es donde se han quejado mucho es acerca de la luz. Sí, acá tenemos los windlines ya predefinidos de Fire and Storm. Miren, este es el midday, este que está aquí. ¿Sí? El que tenía yo al inicio y el que dice Legacy es uno como que más clarito y es parecido a la versión antigua, a la versión anterior de Firestone. Puedes probar cualquiera de estos que están aquí. Lo que sí va a suceder, y eso es lo que he visto: cuando tú inicias sesión después de instalar el update, siempre se va a poner eh, la luz del SIM por defecto y suele ser así como que escandalosa, brillosa y como que todo el mundo ha dicho, ¡Ah! ¡Me quemo! ¿No? Algo así. Entonces, cuando tú llegues a un scene y ves que estás así brillando como foco eléctrico, simplemente te vas a ir a Environment, buscas los wind lights y yo te recomendaría usar, pues obviamente, el de atardecer, ¿no? Mi este de aquí, o sé sea, que yo uso y siento que queda bien. Recuerda que siempre lo puedes ajustar, ¿sí? Como ves, aquí tus sliders. Y listo. Obviamente, yo ahorita estoy, creo que en una configuración alta, por eso se ven sombras, se ve todo así. Pero vamos a ir igual, paso por paso. Vamos a ir viendo el tema de los windlines, que creo que ha sido una de las cosas que más le chocó a la mayoría al instalarlo. Pero aquí voy a tratar de darte algunas opciones que tal vez te puedan ayudar. Mira, ahora me encuentro en una plataforma, así que no hay nada pesado. Para instalar un windline, control derecho, apply only to myself. Ok, eso va a hacer que pues, se cargue el WinLine en tu visor. Ahí está. Si no te gustan los tonos muy así marcados, con muchas sombras oscuros, ¿verdad? Entonces podrías probar este de la tienda Nube que lo ha puesto gratis en Marketplace. Y también puedes jugar acá con las barritas para ir calibrando un poquito más. Son especialmente para pues, close-ups de rostro. O, como dije, si no te gustan los tonos así tan oscuros o marcados, sería una buena opción, ¿verdad? Esto lo puedes encontrar en Marketplace. Recuerda que te voy a dejar el link en la descripción del video. Sí, este es un Winline hecho justo para el nuevo update con PBR, así que está 100% garantizado. También te voy a dejar este de la tienda Amadeus. Este está en el grupo de notas, así que te tienes que unir al grupo y descargar. Control derecho, Apply to Myself. Miren, ahí está. Algunos creadores están compartiendo sus windlines para que pues, no obtengas esos problemas o sobresaltos con los brillos, ¿verdad? O tú mismo lo puedes hacer, configuras tu propia luz. Recuerda que hay varios windlines en venta también, ya configurados con PBR, así que hay diferentes opciones. Mira, lo vas a hacer así, jugamos. Ahí está. Recuerda que el Reflection Proof, eso es lo que le da ese brillo un poquito saturado. A esto porque es el brillo justo para los materials De los metales y esas cositas Mira, ¿sí? Creo que esta luz queda bien para una foto así de cerquita No sé tú qué opinas Igual, bueno, ya te di las opciones que podrías usar A mí en lo personal me gusta el Midday Es la luz que suelo usar Me gusta cómo se ve Siento que se ve natural, por eso, por eso me gusta, pero recuerda que cada quien tiene su preferencia. Ahora vayamos a ver cuáles son esos nuevos cambios en este visor, ¿sí? empezando por la configuración. Si te dedicas a la fotografía en Second Life o a hacer videos como yo, esto te va a gustar, eh, pero si eres de los que usaba los settings super súper bajitos, pues no vas a poder ir tan bajo, ¿eh? Miren chicos, al lado derecho están los nuevos settings con el nuevo update. Eh, solamente para decirles que ya no existe el Advanced Lining Mode, así que así estemos en súper bajo. Siempre se va a ver con pues, un poquito de buena calidad por el tema este del PBR. La siguiente opción que tenemos que ha habido cambios es en la opción de editar, en lo que es texturas. Fíjate al lado derecho que tenemos más opciones. Sí. Este de aquí el plimpong, esto vendría a ser el antiguo Firestorm, las opciones para opacidad y transparencias, pero tienes ahora en la pestaña de PBR. Mira, si te vas aquí a Firestorm y build 2, aquí mira, este de aquí, si le quitas el check, vas a poder ver tus settings similar a como estaba antes, control derecho editar, me voy a textura, ves para que no, no te asustes tal vez de ver tantas pestañitas juntas. Solo tienes que seleccionar aquí si quieres trabajar con PBRs o con texturas normales. Recuerda que las opciones de texturas, como había dicho al inicio, es donde pues jugabas con transparencias, con brillos. Sí, por ejemplo, queremos hacer este print invisible. Ahí, obviamente, PBR es para PBR, para hacer los brillos metálicos y esas otras cositas, ¿verdad? Entonces, así, si te es muy chocante ver la otra opción que ya viene por default en Firestone, puedes quitarlo, ¿sí? Ahora, esta opción creo que solamente es útil si vives con tu novio o novia tóxica. Ahora puedes eh, borrar de tu historial de navegación algunas URLs, así como que nunca estuviste ahí. El siguiente update, que uno que me ha gustado bastante, es el emoji. Gente, vamos a poder usar emojis. Estoy tan contenta. Creo que esto era de Katni, de otro visor, que lo han integrado también acá. Miren, ahí está. Puedes mandar varios emojis y te sabes el código aún mejor. Mira. Ah, ojo que estos emojis no se limitan solo a los mensajes eh, por inbox. También eh, en las notecards, en los grupos, todo, todo. Ahora como que le vamos a poder poner un poquito más de color. Ahora vayamos con las reflection Probes o sondas de reflexión. Recuerda por favor tener esta opción marcada aquí en construir build. Te vas opciones y por favor seleccionalo. Ahora lo que vamos a hacer en esta parte es construir. Un pequeño espejo, sí, para ver cómo funciona esto. Mira, vas a hacer un print como está aquí. Vamos a ir a la pestaña de textura. Clic en el primer cuadrito, clic en blank, ok. Y luego en aspereza, roughness, le vas a poner 0, ok. Y aquí abajo, por favor, copia los mismos valores. Sí, acá en escala le vamos a poner 0, 0 y metros por repetir le vas a poner 2, ok. Listo, entonces ya tenemos nuestra base. Ahora vamos a hacer otro cubito. ¿sí? Este de aquí es el que va a hacer pues, lo de las ondas de reflexión. Ah, mira, acá quiero que tengas en cuenta algo. ¿Ves que la flechita azul está para arriba? Selecciona la pestaña local y cuando gires el cubito, la, la flechita azul va a estar mirando hacia ti. Esto es muy importante, por favor, para poder crear los reflejos. Recuerda siempre. Que la flecha azul tiene que estar en dirección hacia ti. ¿okay? Una vez que has ubicado bien las posiciones, vamos a estirar esto donde dice Reflection Proof. Clic, le damos un check y vas a seleccionar mi. Uh -uh, se me cerró Firestone. Eso pasó porque no le diste like a este video. Pero no hay problema, yo vuelvo a repetir lo que hice. Cuanto más veces uno hace las cosas, más aprende, ¿verdad? Entonces vuelvo a poner mi print, como estaba diciendo yo. Ahí está. Vamos a la pestaña de features y clic en Reflection Pro. Ok. Acá le vas a dar clic en Reflejar todo, Mirror Everything. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestra capa de PBR, mira, tenemos que moverlo un poquito para atrás, ubícalo bien y listo, ¿ves que ya se refleja todo? Por Dios, espejo espejito, dime quién es la más navatita de todas, no mentira, ahí está, me encanta el espejo de verdad, o, op, op, opinión humilde, creo que hasta se ve mejor que el regalo que tomé. No sé si es porque estaba en el visor beta, pero en el visor ahora ya actualizado se ve re fabuloso y me sirve para mi próxima coreografía. Hey. Chicos, unas cosas para que tengan en cuenta que ya lo había explicado en el video anterior de Access. Recuerda que también te dije un ejemplo. Tienes tres tipos de reflejos, obviamente el estático no va a reflejar tu avatar, ¿sí? Yo te recomiendo usar el real time si quieres pues grabarte haciendo alguna acción. También no olvides que pues ahora tenemos las texturas 2K, que es la recomendada para que veas todo en alta definición, ¿ok? Puedes revisar acá mis settings y recuerda que si no está el check de mirrors, que es reflejos, pues nunca vas a poder ver nada, ¿sí? Lo siguiente que tenemos son las nuevas texturas 2K. Sí, ahora puedes subir imágenes de tamaño 2K, de 2000 y pico. Recuerda que las de 1048 te costaban 10 lindens. Para subir las fotos 2K tienes que ir a la opción de bulk. Pero ojo, si eres usuario pues, básico como yo, te cuesta 50 lindens. Para los Premium 40 y próximamente para los Premium Plus. Va a ser gratis. Sí, recuerda que hay diferencias de pago también por el mismo tamaño. Esta opción estaba guardándola para el final porque a mí de verdad me encantó. En la pestaña de developer, aquí en la última de desarrollo, vamos a poder usar texturas HDR. Me encantó eso. Sí, solamente tienes que bajarte eh, files que terminen en e XR como te mostré ahí. Y luego los cargas y mira. Dios mío, esto es como que una nueva versión de backdrop para una fotografía o para un video. Hasta podríamos hacer de VTubers así, no lo sé, me gustó bastante. Luego pues configuras acá tu luz, arreglas un poquito. No sé, me sentí como en una película y puedes probar infinidad de fondos, o sea, puedes buscar el que más te guste, ¿sí? Obviamente no creo que puedas caminar mucho, o sea, dependiendo del terreno en el que estés. Porque es prácticamente como si estuvieras en una burbuja, ¿sabes? Pero siento que es tan realista. Dios mío, miren estos de acá. Es que yo estaba ¿qué? fascinada buscando esas texturas para ponerlo. ¿sí? Se, se pone en todo tu entorno. Obviamente, creo que solo tú lo puedes ver. Pero mira esa sensación de realismo que te da. Yo estoy fascinada, me encanta. Bueno, próximamente mis videos puro fondos así, ¿eh? adiós a mis backdrops. Pero estoy seguro que los creadores también pueden crear, pues, texturas así especiales, ¿no? Y, y también supongo venderlas o qué sé yo, no sé, para lo que quieras hacer. Este de aquí el cuarto azul fue el que más me gustó. Y no sé tú, yo la pasé genial probándolo. Y para quitar la magia, solo selecciona tu winline y voilà. Regresas al vacío infinito. Ya ves, estaba acá parada en una plataforma invisible y todo, todo alrededor se modificó. No quería terminar el video sin mostrarte qué es lo más bajo que puedo llegar con Firestorm. Mira, viste que estaba así bien bajito, pero la calidad no se ve mal. Eso es lo que me ha gustado. Y mira, voy a poner acá el cosito para evaluar mis. FPS, sí, mira, obviamente que si yo lo subo a medio y le coloco sombras, pues se me hace más pesadito dentro de lo normal, eh, dentro de lo normal. Además, ahorita estoy pues en una plataforma yo sola, no hay avatares, entonces pues mi lag no, se, no es el real, por así decirlo, verdad. Pero eh, llevando los settings abajo, quitándole sombras, todo. Tratando de bajar lo más que pude, eh, me sentí cómoda, he podido ir de tiendas, así que no sé. La prueba de fuego va a ser que me haga un directo con el nuevo visor, así que estén atentos para verme morir, digo, para verme <laughs> ir de compras. Y pues ahí tienen. Esas eran algunas de las cositas de las que te quería hablar en este video y pues ahora Firestone está a la par con el visor oficial de Second Life. Este tema del PBR créanme chicos que pone nuestro Second Life a un nivel superior, todas las texturas se ven súper bien, sé que te va a tomar un poco de tiempo de adaptarse y van a ver que luego va a ser cosa de cada día. No olvides dejarme un comentario y dime pues si lo piensas probar o no, si te ayudé en algo o tal vez lo hice peor. Y también no olvides dejar un like de apoyo porque fue muy largo de estudiar para poder contártelo, pero igual me divertí. Que tengas un excelente fin de semana. Bye.